buscando entender y, por supuesto, proyectar la mirada en los cambios que hay últimamente en el gobierno nacional, en el cambio de gabinetes y fundamentalmente el impacto que va a generar este movimiento en el área económica y cuál va a ser la bajada local o por lo menos la interpretación que van teniendo desde la provincia en función de estos cambios que ya era crónica de un anuncio que se venía dando, ¿no? Porque al mediodía de ayer el gobernador Sergio Uñac marcaba lo que la Liga de Gobernadores había planteado y básicamente se fueron dando algunos cambios en ese sentido. Lo tenemos en comunicación telefónica al vicegobernador de la provincia, a Roberto Gattoni, a quien ya saludamos. Vicegobernador, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está, Mauricio? Muy bien. Bien, muy bien. Muchas gracias por este contacto, Roberto. Bueno, ¿cuál es la lectura que hicieron desde el gobierno en función de los cambios que se conocieron en las últimas horas de ayer? Bueno, lo primero creo que el presidente ha tomado una decisión que ha generado una muy buena expectativa en los mercados, en la sociedad en general. Digo, se ha visto reflejada esto con la baja del dólar financiero, del dólar blue, la baja del riesgo país, la suba de la cotización de los bonos argentinos, fundamentalmente en dólares, lo que muestra que, bueno, la decisión del presidente ha generado un buen clima de expectativas en el marco de una crisis que estaba cada vez complicándose más, o sea que nos da una oportunidad. A partir de ahí, con Massa como ministro de Economía, con la expectativa, habrá que tomar las medidas que plasmen en realidad las expectativas que se han generado. Porque si no hay medidas concretas de mediano y largo plazo, fundamentalmente de corto, mediano y largo plazo, la verdad deben ser medidas en marco de un plan, de buscar dar sustentabilidad y sostenibilidad a la economía argentina, bueno, estas expectativas prontamente se van a diluir y nuevamente vamos a tener una crisis como la que venimos teniendo. También creo que esta designación de Massa como ministro ha generado mejores condiciones de gobernabilidad. Hay acuerdo en quienes tienen la responsabilidad de la conducción de la coalición, esto es Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, acuerdo de gobernabilidad y esto me parece positivo también. ¿Esto es una medida absolutamente política o también tiene un condimento técnico importante? Porque la verdad sorprende, ¿no? Que pues, estamos acostumbrados que un ministro de Economía es un técnico que llega justamente a ejercer y aplicar medidas técnicas. ¿Qué le voy a contar a usted? Que tiene esos dos roles y tiene la posibilidad de explicar este abordaje desde las dos ópticas. Es una cuestión mixta, o sea, es una decisión política que genera un escenario político de mayor consenso y de mayor acuerdo y de mejores condiciones de gobernabilidad, pero que requieren de las medidas concretas, digamos, en el marco de un plan, como le decía, de corto, mediano y largo plazo, que apuntalen a o apunten hacia una economía más estable, hacia un equilibrio fiscal sostenible y sustentable y que se vaya tendiendo a hacer cero el déficit con el paso del tiempo, a expandir la economía, a mejorar las condiciones. Si esas medidas no sean, o si esa combinación entre la decisión política que genere mejores condiciones de gobernabilidad y las medidas técnicas o las medidas económicas necesarias que hay que tomar, bueno, con alguna de las dos de manera aislada no alcanzan. La voluntad política sin medidas económicas no funcionan y las medidas económicas sin poder político tampoco funcionan. Entonces, esa conjunción es necesaria, es indispensable y esperemos que la puedan materializar. Roberto, usted que es una de las personas que conduce uno de los poderes del Estado, ¿le preocupa esta sensación permanente en la Argentina del choque o el patearle la pata a la mesa a nivel institucional de decir juicio político un presidente, miren que se va a ir antes, se tiene que ir antes, los helicópteros?
Me refiero a esto, ¿no? A veces no solamente desde el plano de ideología política que lo enfrenta, desde la oposición, sino desde el mismo interior de los movimientos políticos. Esta institucionalidad casi en la mira, ¿le molesta, le preocupa? Me preocupa muchísimo y la verdad que me genera un fuerte rechazo. Creo que tenemos que entender que hay que respetar la institucionalidad y los plazos de y los periodos como están establecidos, y que de nada contribuye en cualquier gobierno que sea, no estoy diciendo en este, ni, a la figura presidencial. Pedir los periodos de juicio político en cualquier época que se hagan, cuando no tienen sustento más que generar algún clima de desestabilización, no tiene ningún sentido. Limar la figura del presidente o de quien tenga, o de la coalición, o de que quien tenga la responsabilidad de gobernar por especulación política, no tiene ningún sentido, es muy peligroso. Se ha probado y se ha demostrado en Argentina que las consecuencias son nefastas, que nosotros tenemos que trabajar todos por fortalecer las instituciones. Para eso, cada 4 años en el tema ejecutivo, cada 2 años o 3 en el legislativo, existen la forma de cambiar quienes tienen la responsabilidad de administrar al país. De ninguna manera hay que propiciar, buscar o alentar ningún otro tipo de soluciones mágicas. Primero, porque atentan contra la vida institucional. Estamos a pocos meses o casi un año de cumplir 40 años de democracia ininterrumpida, y gran parte de nuestros problemas tienen que ver con que nosotros no hemos tenido como solución o como vía de tránsito la vida democrática en 100 años. Digo, estoy seguro y convencido que el sistema democrático sostenido en el tiempo resuelve gran parte de los problemas. Roberto, ¿dónde nos deja parados a los sanjuaninos? Digo, estas modificaciones por los trabajos ministeriales, las sintonías finas que venían teniéndose con los antecesores de esta nueva etapa, ¿el vínculo es el mismo, la sintonía? Cuéntele a la gente cómo estamos. Mira, el vínculo es el mismo, debe ser el mismo. Nosotros hemos tenido, y el gobernador ha tenido la capacidad y la inteligencia y la predisposición para tener vínculos institucionales con todos los gobiernos, hasta en su momento con el gobierno de Mauricio Macri tenía una relación institucional respetuosa. Digo, mucho mejor en esta situación donde nosotros tenemos correspondencia con quien gobierna el país, con una relación fluida con los distintos actores, ya sea en su momento con el ministro Guzmán, con el ministro Batakis en su momento, y con quien hoy va a ser ministro de Economía, es Massa, Sergio Massa. Digo, esa relación fina es necesaria porque los intereses de los sanjuaninos están por encima de cualquier otra cuestión. No hay ningún motivo para que esta relación no funcione de manera fluida y en sintonía fina, como usted lo define. Están todas las condiciones para que podamos trabajar perfectamente con el gobierno nacional en general, y que específicamente con el nuevo ministro Massa. Nos quedamos con eso. Roberto, muchas gracias por esta comunicación. Espero que tenga un gran fin de semana y, bueno, mucha suerte en la continuidad de gestión para que nos vaya bien a todos. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buenos días. Muy amable. Gracias. Bueno, ahí escuchamos. Contundente, claro, preciso.